son Santino Mina, Valentino Zapata, Adrián Tucci. Pasan enfrente los chicos. Pasan bajando también las chicas de natación femenina, por favor. Y de OCR masculino. El aplauso, el apoyo de los amigos, de la familia, de aquellos nominados, en este caso de natación masculina, y el ganador, que le pedimos que dé un paso adelante, es Santino Mina. Santino participó de los Juegos Binacionales, ubicándose dentro del podio en las distintas modalidades que formó parte. Además, participó del Campeonato Nacional con sede en Buenos Aires, donde obtuvo el puesto tercero en los 100 metros y 200 metros libres. Felicitaciones para Santino, a los nominados también, a la familia que acompaña en esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la familia, a cada uno de los que nos está acompañando en esta noche. Bueno, momento de la próxima disciplina, que es natación femenina. Las nominadas son... Alejandra Bustos, Agostina Icardi, Morena Muñoz. Adelante las chicas. Se preparan los chicos de OCR masculina, OCR femenina. Vayan bajando y se acercan aquí al escenario. La ganadora de natación femenina de este año, Marce Quirnes, Morena Muñoz. Ahí tenemos a la ganadora, que es la mejor temporada de su historia dentro del agua. Pudo destacarse con medallas de oro a nivel provincial, siendo la más rápida sub-18, y además convirtiéndose en la gran proyección que tiene la natación en la ciudad y la provincia. El aplauso para Morena Muñoz, el aplauso para todas las nominadas de esta noche. Felicitaciones. Momento de que pasemos a la próxima categoría, que es OCR masculina. Vayan viniendo también las chicas de OCR femenina. Y vamos presentando los nominados. Son Lucas González, Manuel Roca, Matías Gentili. Bien, adelante muchachos. Agustina Carbone, Agustina Martínez, Belén Gallardo, Nancy Borges. Pasen adelante, si están las chicas de OCR. Vamos a tener paciencia con estas escaleras. Hay que tener respeto para subir. Pasan aquí adelante las chicas representando a Villa Carlos Paz en OCR femenina. Se preparan las chicas de patín y fútbol masculino, por favor, que vayan bajando. Y la ganadora en OCR femenina es Agustina Sosa. Voy a estar siendo.
debate. El homenaje es a Néstor Luco. No somos de mucho expresar y por eso vamos a ser breves. Gracias por este espacio donde desinteresadamente recuerdan a nuestro papá. En este homenaje queremos llevar nuestras memorias con las alegrías y nostalgia que nos invaden, porque aunque no tenemos certezas si estas palabras las está escuchando, sí sabemos que les gustaría escucharlas. Néstor era un jugador de fútbol, el padre y el amigo de todos. Su personalidad atravesaba cualquier muro, se volvía el héroe en la cancha, en las anécdotas, y como sus hijos podemos decir con mucho orgullo que era también el héroe en los abrazos y en los "pa, necesito un favor". Papá fue quien con su auténtica gracia dejó un pedacito de él en todos los que lo conocían. ¿Quién no tiene un recuerdo divertido de Néstor? Ese era él. Te extrañamos, estás siempre cerca y aunque no te vemos, te sentimos. Te amamos, papá, tus hijos. Homenajeamos en esta fiesta a Néstor Luco. Así es. Gracias, chicas. Felicitaciones, ¿eh? Es momento